Sí, lo probé a los 5 años, que mi padre me regaló un trombón de plástico. Dentro de la familia viento metal está entre medias entre la parte aguda de las trompetas y la parte grave de la tuba, que en este caso es el instrumento más grande. En el conservatorio te lo pasas más bien y que aprendes mucho más. Sí. El cuerpo tiene dos subpartes, que es el cuerpo con las bombas más la campana, que es por donde sale el sonido. Después tenemos la vara, que es la característica principal del trombón, que es donde se definen las notas y donde se ejecutan los pasajes para interpretar cualquier melodía. Y evidentemente al final tenemos la boquilla, que es por donde expulsamos el aire mediante nuestra vibración en los labios. De mi familia llevamos mi prima, mi tío y mi padre tocando el trombón. Y mi padre me pudo ayudar. Cuando tenía como 1 año, mi padre me puso la boca en la boquilla y yo vengo a dar pedorretas. Contexto nuestro aquí en la Comunidad Valenciana lo veremos más en las bandas de música. También puede participar evidentemente en la sección de trombones de las orquestas y no tan típico en nuestro contexto en las big bands interpretando jazz. A ver, a bailar así tocando, no sé, no sé, bailar así como así no se puede. ¿Sabe? Lo que se puede bailar es con los pies. Os animo a tocar el trombón porque es un instrumento muy versátil, muy bonito y es pero que muy divertido. Tienes que elegir el trombón porque cuando sabes dominarlo, el sonido es muy bonito y muy potente. Os animo a que os matriculéis al Conservatorio Mesa Tárrega de Castellón. ¡Vamos a bailar con el trombón!